Daddy Yankee suma colegas a su show en República Dominicana. El Big Boss, Daddy Yankee, viene este sábado al Estadio Olímpico Félix Sánchez. Es un evento donde participarán Alexis Fido, Yoli Randy, Tempo, Chelo Uchá, musicólogo, El Nene, El Alfa, entre otros. Un evento auspiciado por un ron dominicano. Un tiempecito Yankee sin venir al país. Uno de los más grandes repertorios a nivel urbano. Bueno, el más grande repertorio. Sí. Va a seguir. Ese hombre tiene canciones que ni se acuerda. Ni se acuerda. Puede amanecer ahí cantando, mi hermano. ¿Cuántas horas puede darle Yankee de éxito a República Dominicana? ¿Cinco, seis? No, pero él puede darle cinco, pero con tres está bien. Estamos de acuerdo. No, con dos horas está bien. Dos horas. Dos horas, doctor. No, recuerda. ¿Qué pasa? Exactamente. Dele, doctor. Dele. Recuerda que él puede hacer un cambio de ritmos, un cambio de tiempos. En el medio de su repertorio y darle, por ejemplo, 30 minutos nada más a los temas viejos, 30 minutos a los temas pegados del momento, 30 minutos a los temas que son rap, como por ejemplo Corazones, etcétera, etcétera. ¿Tú entiendes? O sea, lo que tú haces todo eso y haces un cambio de ropa, ya tú tienes 2 horas y 15 minutos abajo. Es cierto, sí. O sea, si tú lo varías bien, con 3 horas que él haga está bien, varios cambios de ropa, tú sabes. Un aseo ahí atrás con uno de esos desodorantes, pues o sea que se sube ahí arriba. Ay, y puede ser Daddy Yankee, pero. Señores, se recuerdan el hecho histórico ahí en el Estadio Olímpico. Todo el tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Qué evento fue? ¿Fue un festival presidente? Yo creo que fue un festival. Que grabaron el audio en alta calidad y se pegó ese audio completo. Al instante se pegó ese audio. En vivo lo estaban vendiendo los pirateros, ¿se acuerdan? En vivo. Euro robó muchísimo. Ay, muchachos. Euro compró dos carros. Dos carros compró Euro con ese audio. Euro compró dos carros. Dos carros compró Euro con ese audio de Daddy Yankee, señor. El sábado se hace historia en un evento de Mercenario Music. Yo voy para allá. ¿Quién me acompaña? Vamos todos para allá. Si es que tú vas de verdad, vamos para allá. Imagino toda la mamacita que van para ese evento, señores. Hay muchos artistas, no creo que Yankee dure 3 horas. No. Eso fue un suponer, ¿no? O sea, claro, pero digo yo. No, pero si es un evento de él, no puede durar menos de 2 horas tocando. Imposible. ¿Tú crees? Hay demasiado artistas y están sumando más. Él va a tocar solo, no es un evento de Yankee. A las 2 de la tarde abren la puerta, sí, porque es un evento para toda la familia. Vuelvo y reitero, son más de 5, 6, 7 artistas acompañando a Yankee, que Yankee tiene su 30 y pico, casi, o su 40, ¿verdad? Y parecemos más viejo que ese pana, ¿eh? Sí. El dinero, ¿eh? 30 y pico. No. Yankee tiene... No, en los 40 y algo. 40 y algo. 40 algo, y algo. Algo, algo, algo. Algo, algo. ¿Algo, algo o algo? No. Algo. 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 ¿Algo o algo? No, no. Algo. Algo. Sí. ¿Qué? Ah, pues está bien. Pasa con tigre. Algo. Ay, doctor. Él modificó su biografía. Su biografía. Ya vino el otro día. Sandy. Y a la biografía. Modificó también. A la biografía. ¿Qué de tu edad, Sandy, el hombre? ¿Qué de tu edad? Claro, balón. Y Daddy Yankee a la biografía le quitó algo también. ¡Alguito! ¿Qué? Pero él sale que de 38 ahí en la biografía. Él modificó la biografía y se modificó él también. Claro. Show. Y yo lo veo bien eso. Es un artista que se ve joven todavía. Y todavía... No. Tú estás más viejo que él, Sandy. No, pero 30 veces. Nunca acabado. Pero viejo. Cirugía, no es mi cuarto para cirugía. Dile, Sandy. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Sandy? El 1 de febrero. Vamos a ver, le reunimos algo a Sandy ahí para hacerle su trasplante de cara. Por aquí, una pollina por aquí. 60 primavera. ¿Cuántas horas tú crees que dura el cirujano con Sandy? Te está pasando. Algunos 3 días. Te está pasando. Menor un mes. Está pasando. Metió una cápsula de avatar con el menor. Pero lo cierto, señores. Está ablandando. Ahí lo dañaste. Iba también Santiago Matías. Me dio calor y que fue apagado. El aire está apagado. Y esto ya queda uno calor, señor. Sí, esto ya queda uno calor. ¿Qué TLC? ¿Qué TLC? Pica, pica. Está bueno. De alfombra. Me estoy quemando. Esto es bueno para el frío, esto es bueno para Nueva York. Sí. Pero lo cierto es que Daddy Yankee estará en el país, señores, con un super espectáculo. Próximamente. Vamos a pensarlo si lo ponemos a la venta. Esto.
estos yaques. El sindicato, compadre. Vamos, ahí, vamos a pensar. A no tenemos esa necesidad, gracias a Dios. Profesor. Como pero, otros. No profesor, ¿cuál es el artista, profesor? Que no queremos tumbar a Dida y a la Puma. Queremos, profesor, dime. ¿Cuál es el artista entonces suyo? ¿Quién? El artista, ¿cuál es? El nuevo, sí. Igual tú no eres el mejor, dice. Ay. Eso no es un artista. Ay, el sindicato conglomerado. Hablaste feo ahí. Sí. El artista nuestro para enero, ¿cuál? Sí. Oye. Ay, sabe. Sí. Aprende a hablar, ¿eh? No. Ey. Él tiene su equipo de trabajo. No, no, tú estás loco. Sí. No, imposible. ¿Tú no coges tu tigre en la cañita? Doctor. Daddy Yankee, 16, sábado 16, Estadio Olímpico. Vayan temprano. Voy a dar un adelanto. Vayan temprano. El artista de los foques va a estar con nosotros hoy aquí en este programa. Va a seguir. Vayan temprano. Temprano, por favor, que es un evento para toda la familia. Doctor abusador. Bájen los nueve de Kensel. Ah, pues verdad que están mal de la cabeza. Bájen los nueve de Kensel en salvadorurbano.com. Vamos. Ya, pues él tampoco está cuarto.